pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros. Por eso Pablo les escribe este tipo de carta, para hacerles recuerdo, no esa condición, pero lo que viene del versículo 4 para adelante ya es algo mucho más agradable que nos ha pasado a todos y que Pablo les recuerda con un propósito, porque al final del pasaje ya habla del pueblo judío y del pueblo gentil que eran los hermanos de Éfeso. Pero después en este pasaje, versículo 4 hasta el versículo 7 dice, lo vamos a leer otra vez entero, dice, pero Dios, siempre que diga pero, subráyelo, porque ha habido una separación. Ustedes eran esto antes, ustedes estaban en sus delitos y pecados, ustedes estaban muertos, estaban separados, seguían la corriente de este mundo, pero ahora, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Qué tal el volumen, chicas? Otra vez, nos vamos a un. No me estoy viendo yo. Nos referimos a este pasaje, dice, pero Dios nos expresa que Dios toma el control de la situación caída del hombre. En contraste a lo que habíamos leído antes, nos dice que es rico en misericordia y por su gran amor nos enseña, nos menciona dos atributos de Dios que expresan su desprendimiento para con nosotros, porque Él nos otorgó las riquezas que vamos a empezar a mencionar y subraye, porque en este pasaje nos dice que Él nos amó, que Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora, Él, ¿cuál es la posición de Dios? Él empieza a mostrarnos sus atributos, misericordioso, Él nos amó y empiezas a mencionar lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, la posición del hombre en este pasaje es pasiva. Es pasiva. En realidad nosotros no hicimos nada. Ni lo que pudiéramos hacer no hubiera servido para alcanzar nuestra salvación. Un escritor decía que lo único que el hombre podía aportar para su salvación era el pecado. Pero Pablo nos menciona los versículos primeros nuestra condición, exponiendo al hombre lo que era antes, para después mostrarnos que el que tomó el control al ver nuestra condición fue Dios al otorgarnos qué. Salvación, nos puso en lugares celestiales, nos mostró esas riquezas, nos resucitó. ¿Por qué? Por el principio básico que está en el versículo 4, Él nos amó. Él nos amó. La expresión de amor que el Señor tuvo, ese movimiento, eso que lo movió a tomar el control, se llama gracia. Versículo 8, vamos a seguir avanzando porque tenemos harto que cubrir, dice versículo 8 hasta, vamos a ver el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, subraye, para que nadie se gloríe. Bueno, aquí podemos ver en estos dos pasajes, en estos dos versículos, la palabra gracia, somos salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros alcanzamos esa salvación? Es por fe, que esto no viene de nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer o aportar para nuestra salvación, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios.
y no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, no tenemos ni podemos tener ni 1% de participación para nuestra salvación. Es más, el hombre no quiere aportar nada para su salvación porque dice que el hombre busca de continuamente el mal. Palabras a subrayar en este pasaje es gracia. Bueno, ese es el regalo que el Señor nos dio. Es solamente por su gracia. Nosotros no podíamos hacer nada. Y la fe que también viene del Señor, porque sin gracia no podíamos tener fe. Esto es lo que nos lleva a un lugar en el cual no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Por qué menciona acá Pablo que no es por obras para que nadie se gloríe? Bueno, el hombre por su naturaleza tiende a jactarse de lo que hace, tiende a vanagloriarse de lo que él hace. Si el hombre hubiera tenido un porcentaje minúsculo para alcanzar su salvación, les aseguro que estudiaría mucho más ese minúsculo aporte para su salvación que toda la gracia que el Señor ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, este pasaje es conocidísimo y nos lleva a comprender, primero, nuestra posición como cristianos. ¿Qué éramos antes? ¿Dónde estábamos perdidos? En nuestros delitos y pecados habíamos conseguido la corriente de este mundo para después mostrarnos que el que tomó el control de todo fue Dios, porque nos amó, nos dio vida nueva juntamente con Cristo, nos resucitó y nos dio todavía un lugar más alto porque nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan? El primer capítulo de esta carta, muchas menciones hace acerca de en Cristo, en Él, porque estamos nosotros unidos a Él en todo, en Cristo. Así que sigamos avanzando. Versículo 10. Porque somos hechura suya, otra vez, porque podemos subrayar, creados en Cristo Jesús, la misma palabra que les decía hace un segundo acerca que estamos creados en Él, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Desde un principio de la carta empieza a hablar que Dios nos escogió, nos predestinó con un propósito. Nos menciona nuestra condición y nos dice lo que Él hizo por nosotros y nos recuerda que Él nos salvó no para que fuéramos holgazanes, sino para buenas obras que Él ya había preparado para nosotros, para que anduviéramos en ellas. ¿Qué opina usted acerca de una persona que ha conocido el Evangelio y que sigue ahí y no se mueve para la obra y no trabaja en la obra? ¿Usted puede considerar a esa persona una persona que ha comprendido el Evangelio de verdad? No lo sabemos, pero un cristiano es reconocido por sus obras. Y la persona que está constantemente buscando el servir, el agradar a Dios, es una persona que ante los ojos de Dios está bien, que es bien vista, porque un cristiano busca constantemente agradar a Dios, busca constantemente servirle. Para seguir avanzando, vamos a ver ya los versículos 11 y 12, y luego vamos a arrancar rápido con los versículos 13 para adelante. Dice, versículo 13 dice, y esta es otra parte, una separación que hace porque dice, por tanto, lo leemos y luego explicamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, subraye, por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad
ciudadanía de Israel, pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Bien, recordando, bueno, nos habla acerca de que la condición de los hermanos de Éfeso antes de conocer a Cristo. Estaban muertos en delitos y pecados, y más adelante dice, pero Dios, que es rico en su misericordia y amor, con que nos amó, nos rescató, estamos sentados juntamente con Cristo, nos resucitó, nos dio nueva vida, nos da la certeza de que somos salvos por medio de la fe, y que nosotros no podíamos abarcar nada de esa salvación, sino fue todo por medio de Él, para recordarnos algo que es fundamental, porque los hermanos de Éfeso eran gentiles, y el pueblo judío era el pueblo de Dios, Dios había hecho un pacto con ellos. Dice entonces, y había una enemistad entre ellos. Recordemos qué es lo que pasó. Los hebreos, el pueblo judío, al ser el pueblo de Dios, al ser el pueblo escogido de Dios, habían como elevado el pecho y levantado la cabeza mirando alrededor a los demás, que era el pueblo gentil menospreciado. Y les dice, les hace recuerdo de esa posición a los hermanos de Éfeso. Le dice, por tanto, acuérdense de lo que en otro tiempo ustedes eran. Ellos ya ellos sabían que eran gentiles y la posición que tenían en cuanto gentiles, en cuanto a los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Bueno, el pacto que había hecho Dios con Abraham acerca de la circuncisión, bueno, por los llamados circuncisión, que son los judíos, llamaban a los gentiles incircuncisión, porque y los gentiles estaban sin Cristo, alejados del pueblo hebreo, porque solamente había hecho el pacto con Abraham y con el pueblo hebreo, o sea que la esperanza era para ellos y no para los gentiles. Por eso en la última parte del versículo 12 dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora nosotros somos gentiles, estábamos lejos de Dios, no éramos parte de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahora nos habla de que primeramente estábamos alejados de Dios por nuestros delitos y pecados, pero ahora ya no estamos alejados de Dios por nuestros delitos y pecados, sino que porque éramos gentiles. Y Dios nos otorga la salvación en Cristo. Ahora estamos debajo de, en ese pacto por medio de Cristo, y vamos a ver el pasaje del versículo 13 hasta el versículo 17, dice, y escuchen bien, pero también podemos ver, subrayar ese pasaje, perdón, pero ahora en Cristo Jesús, hablándoles a los hermanos de Éfeso, gentiles como nosotros, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que creáis en sí mismos en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
Este pasaje, vamos a verlo bien, porque dice que estábamos nosotros separados. Nos llamaban incircuncisos, como les llamaban a los gentiles de Éfeso. Pero ahora, en que estamos en Cristo Jesús, que hemos comprendido el Evangelio, aceptado, que ya no somos hijos de ira, que hemos comprendido lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a nosotros que estábamos lejos, nos hemos acercado a Cristo por su sangre. Porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno. En Cristo nosotros estamos a un nivel no semejante al de los judíos, sino que lo que hizo el Señor Jesucristo fue no igualarnos al mismo nivel de los judíos que recibieron el pacto y que recibieron los mandamientos, sino que nos subió a todos, a ambos, hizo un solo pueblo, repartió el tablero completamente y nos unió para estar juntamente con Él arriba, dándonos una sola identidad como hijos de Dios. Perdón. Versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada en el mismo Espíritu. Voy a pedirles que este versículo 18 lo puedan subrayar en sus Biblias. Yo lo estoy poniendo un color más fuerte. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y este pasaje, hermanos, cierra toda una idea acerca de la posición de un cristiano, cómo era antes, cómo el Señor lo había salvado, cómo fue salvo por gracia, y después cómo reconcilió a ambos pueblos. En ese tiempo, recordemos que había el judío habría creado un ego natural por su relación con Dios. Considerando al resto de las naciones que estaban alrededor de ellos, gentiles, muy inferior a ellos mismos. Y Pablo en este segmento los pone por igual. El énfasis en esta última parte del pasaje cae en la persona de Cristo, en la persona gloriosa de Cristo, no solo porque hubo paz entre esos dos pueblos por medio de la cruz, sino que aquellos que confían en Él son colocados en Él. Los que confían en Él son colocados en Él, son unidos a Él. Se convierten en nuevas personas para buenas obras. Como les decía, originalmente Dios había hecho una diferencia, separó al pueblo judío de las otras naciones, y con el tiempo el judío había desarrollado este orgullo espiritual, ese orgullo se había puesto por encima de los demás pueblos. Y Cristo lo que hizo fue poner fin a ese odio que había entre el judío y el gentil, y hizo un solo pueblo de ambos pueblos,
hubo paz, no solo una paz existencial, o sea, sino una paz total entre un solo cuerpo, un solo miembro, que es el creyente. Un nuevo hombre, ya no gentil ni judío, sino que un nuevo hombre. Fue por eso que Pablo también escribió en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo, creo, 32, que no dieran mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecían a la iglesia de Dios. Esta es la iglesia del nuevo, era el nuevo hombre. Y el versículo 18 también, hermanos, es muy importante porque nos va a hacer mención de, si bien decíamos los tres enemigos del hombre, que es la carne, Satanás y el mundo, en este pasaje, en el versículo 18, Dios hace mención a algo muy importante para cualquier creyente. Dice, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros, hablando judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu, ya no somos dos, sino uno solo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No sé si usted se ha dado cuenta que en este pequeño pasaje, en este pequeño segmento, como una partícula de toda la Biblia, está la Trinidad moviéndose en su expresión más alta. Porque por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a Cristo, los unos y los otros, gentiles y judíos, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, tenemos entrada al Dios Padre. Este pasaje es un átomo en toda la Biblia que nos habla acerca de la Trinidad. Porque dice que por medio de él, Cristo, tenemos esa entrada. Hermanos, considerar esta posición que teníamos antiguamente nos hace recordar que nosotros somos personas, somos humanos, somos carne, que tenemos luchas constantes contra enemigos que están operando de una forma en la cual pensamos a veces que va ganando la batalla, porque vemos que la iglesia en sí, hay muchas iglesias que están muy detenidas, muy calladas, pero veamos la luz que hay y la oportunidad que nos brinda esta condición de encierro que tenemos. Nos da la oportunidad de tener un tiempo más extenso de comunión con el Señor en oración, de lectura de la Biblia, de pasar tiempo en oración y edificar familias, familias fuertes, familias que puedan ser vistas de afuera como ejemplo, como dice el capítulo de el versículo, como dice la carta a los Corintios, que no digamos mal ejemplo ni a los judíos ni a los no judíos, que podamos nosotros ser ejemplo en nuestras zonas donde estamos para hacer las obras, las buenas obras que el Señor ya predestinó, ya preparó para nosotros de antemano. ¿Saben? Es un tiempo en el cual nosotros podemos movernos de forma virtual y con mucho éxito si nosotros lo hacemos movidos por el Espíritu Santo. Consideremos pasar más tiempo como iglesia, juntos, en oración, en estudio, y sobre todo comprendamos que nosotros somos creyentes gracias a la fe que Cristo puso en nosotros y que ahora tenemos un lugar privilegiado, que estamos en Cristo. Y no solo eso, que tenemos la oportunidad de servirle acá haciendo buenas obras.
Yo deseo de corazón que todos nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones, de ser, de haber sido rescatados, de haber sido puestos en lugares considerados para nosotros muy altos, celestiales, en Cristo, de permanecer en Él y de poder servirle para glorificar solamente a Él. Y que nada de lo que hagamos quede en nosotros, sino que toda la honra, toda la gloria vaya hacia la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios les bendiga. Este es un pasaje que hemos considerado todo el capítulo 2. Ya la próxima semana, Dios mediante, esperamos avanzar con el capítulo 3 en su totalidad. Que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración para despedirnos. Inclinemos nuestros rostros ahí. Amado Señor, Dios eterno, gracias te damos por tu palabra, Señor. Por la libertad que tenemos para abrirla, para meditarla, Señor. Porque hemos comprendido lo que éramos antes de conocerte, Señor, y dónde estábamos. También de cómo tú tomaste la iniciativa de venir por nosotros, Señor, y rescatarnos, salvarnos de esa muerte eterna y ponernos en lugares tan hermosos allá en tu presencia, amado Padre, con el propósito de servirte, de agradarte y de glorificar tu nombre. Amado Señor, bendice a cada uno de los hermanos que hemos participado de esta reunión. Oramos por sus vidas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.